Y dice esta noticia lo siguiente: España sufre el mayor desplome de PIB per cápita de la Unión Europea durante la era Sánchez. Atención, porque esta noticia es demoledora. Si España sufre el mayor desplome del PIB per cápita durante la era Sánchez, amigos, ¿por qué es? ¿Por qué es? Pues preguntémoslo al señor Roberto Centeno. Don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Estupendamente. Don Roberto, al final se consumió lo que usted lleva diciendo muchísimo tiempo, que verdaderamente España es más pobre ahora que cuando llegó Sánchez, y los datos oficiales lo confirman. Estos 4 años ha sido 4 años que ha llevado a España a más pobreza con Sánchez y no más riqueza como intenta vendernos, ¿no? Bueno, efectivamente, en eso la verdad es que no tienen el menor problema de mentir de una manera inaudita, de mentir a todo, a todos y a todas horas. El problema está en qué narices hace la oposición, porque claro, esto es facilísimo de desmontar. Miren, esto en el discurso que pronunció en las Cortes Ramón Tamames, una de las cosas que dijo no es que España que sea más pobre o deje de serlo, es que según las últimas cifras de la OCDE del mes de febrero, es decir, hace menos de un mes, un poquito más de un mes, la OCDE dio unas cifras pavorosas. La OCDE sigue a 40 países, 34 son de la OCDE y 6 no lo son, pero analiza a los 40 países más ricos del mundo. Bueno, España es el país que más se ha empobrecido de los 40 países. España es el país que tiene la mayor cifra de paro. Y eso que está hablando del paro oficial, porque la IREF acaba de decir esta misma semana que las cifras de paro que nos están dando son falsas y están muy infravaloradas, incluidas todas las del Instituto Nacional de Estadística. Bien, España es el país que más se ha endeudado, que España es el país que más desigualdad tiene. Entonces, bueno, ahí le han puesto a Feijóo, se lo han puesto como a Fernando VII. ¿Y qué dice Feijóo? Pues fíjate lo que dice Feijóo. Lo que dice Feijóo, y lo acabo de ver porque un amigo mío de Salamanca dice que aquellos que decimos que Feijóo es un traidor, pues estamos equivocados. Pero, don Roberto, ¿qué tiene que ver Feijóo? Porque esto estamos hablando de la era Sánchez. Yo creo que vamos a analizar los datos. Lo que tiene que ver es muy sencillo. Es que él es el líder de la oposición y es el hombre que está llamado a poner negro sobre blanco estas cosas contra Sánchez. Y cuando Ramón Tamames lo ha hecho, él estaba en contra de que interviniera Ramón Tamames. Y él, estas cifras que pero son... Vamos al grano, porque el grano, don Roberto, es un sátrapa que se llama Pedro Sánchez. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Don Roberto, usted, ¿cómo podría España revertir esto? Desde su punto de vista, como experto económico, que es uno de los mejores economistas de España, catedrático además, ¿cómo podría España revertir esto? Imagínese que hay un gobierno que entra a Feijóo con el señor Abascal. ¿Qué tendrían que hacer inmediatamente? Bueno, esto es muy claro. Es una decisión política, además. Hay que acabar con el sistema autonómico. Eso supone un despilfarro anual de 100.000 millones de euros. Con 100.000 millones de euros, España podría garantizar las pensiones, podría crecer y podría ir devolviendo la deuda. Son 100.000 millones. El Instituto de Estudios Económicos valora esa cifra en 60.000 millones, el despilfarro público. Bueno, nosotros, un grupo de economistas que creo que sabemos tanto como los de el Instituto de Estudios Económicos, lo que pasa que no tenemos las obligaciones que tienen ellos, de no estar demasiado mal con el gobierno, es acabar con el despilfarro. Y concretamente acabar con el sistema autonómico. Y eso, insisto, eso es una decisión política, que el día que hubiera una mayoría
suficiente, podrían acabar con ello totalmente. Tengan en cuenta que el sistema autonómico tiene 2 millones de enchufados, según mi antiguo alumno Montoro, que se le escapó. 2 millones de personas que han entrado a dedo o con oposiciones a medida. Hay 20.000 chiringuitos. Hay, bueno, el despilfarro es increíble, a todos los niveles y a todos y en todas las digamos las administraciones del Estado. Por ejemplo, cojan ustedes Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, pero el de Valencia, el de Barcelona, etcétera. Es que todos los concejales tienen coche con chofer. Pero oiga usted, ¿en dónde se ha visto eso? En ningún país del planeta los concejales de los ayuntamientos tienen coche con chofer. Aquí tienen coche con chofer. Es decir, hay que acabar con el despilfarro de una santa vez. ¿Está dispuesta la oposición a acabar con el despilfarro? Don Roberto, le voy a hacer una pregunta y respóndame en un minuto, si puede. Pedro Sánchez ha metido más funcionarios públicos, más personal público. Esos 3 millones, casi 3,5 millones de personal público, que es una rosa para la sociedad y para la actividad económica, ¿cómo podríamos regular eso para que el Estado, digamos, no consumiera todos los recursos del país? Le dejo un minuto y terminamos con esta pregunta. Pues muy sencillo. Echando a todas aquellas, poniendo en la calle a todas aquellas personas que no hayan entrado por una posición limpia y transparente. Y quiero decirles una cosa, porque inmediatamente me van a decir, dice, hombre, y si ponemos 2 millones de personas en la calle, tenemos 2 millones de parados. No, señor. Si ustedes estudiaran la estructura económica de España, precisamente de Ramón Tamames, veríamos que hay una ley empírica en la economía española que por cada puesto que se destruye en el sector público se crean 2,5 puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, si seamos a 2 millones de golfos y golfas que han entrado a dedo, que no le dan un palo al agua, que solo sirven para complicar el funcionamiento de la economía del país, crearíamos 5 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, el neto sería 5 millones que se crearían en el sector privado y 2 que se perderían en el sector público. Eso es lo que hay que hacer. Y para eso hace falta tener voluntad política. Exactamente, don Roberto. Pues yo creo que esta medida, don Roberto, sus medidas serían medidas que tendrían que copiar.